Algunos quieren cambiar nuestra historia. Ese es un signo de su inmadurez. Su inmadurez. Otros buscan tergiversar los sucesos ocurridos en el país para usarlos a su conveniencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Para entender lo que estamos viviendo, hay que darle un vistazo al pasado de la mano de sus protagonistas. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Aquí no habrá derecho de expresión. Las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. Hoy hablan los hijos de los presidentes de la democracia en Venezuela. A mí no me jodas tú. Hoy. Y hoy continuamos este seriado con 14 preguntas a Virginia Betancourt, hija del padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt. Creo que lo más difícil de vencer es el egocentrismo, que cada uno quiere tener su propio partido y sus propios seguidores, y mientras no se depongan posiciones, no vamos a lograr lo que queremos. ¿Por qué Rómulo Betancourt fue considerado como el padre de la democracia venezolana? Creo que eso se debe a su gestión como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945, que hizo posible que los venezolanos, por primera vez en nuestra historia, desde que nos convertimos en república, pudiéramos escoger a nuestros representantes a la Asamblea Nacional para que generara una nueva constitución. Y en base a esa constitución pudieran los venezolanos convertirse en ciudadanos al poder escoger de manera directa, secreta y universal a sus representantes, el gobierno nacional, al presidente, a los miembros del Congreso. En esa ocasión, la educación era muy incipiente y por lo tanto, en 1947, hace nada, por primera vez votaron las mujeres, los mayores de 18 años, los analfabetas, y eso de allí se generó una obsesión del Partido Acción Democrática por la educación en todo el país, por considerar que sin una población bien educada, la democracia no permanecería en el tiempo. Betancourt transitó por el camino del comunismo, pero se quedó en el democrático. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Empezó a conocer a Venezuela. Los muchachos del 28, ellos cada uno conocía su parcelita, pero los venezolanos no teníamos vías para ir de un sitio a otro. Al conocer Venezuela, dijo, pero este modelo no nos sirve a nosotros. Si nosotros no, esto es para unir a los trabajadores industriales y que ellos sean los dueños de los bienes. Pero si aquí los bienes son una hacienda de café y otra de cacao y un ganado mayor o menor, pero este método para organizar a la gente en el ejercicio de la ciudadanía es extraño a nuestra naturaleza. Hay una carta de él en esa etapa cuando regresaron del exilio desde México, de Europa. Él planteó que la experiencia más importante de su vida había sido poder recorrer Venezuela. Y ahí fue donde descubrió a Juan Salerno en Apure, a Leone, ya lo conocía, pero conoció la región de donde venía, que era de Bolívar. A Prieto también lo conocía, pero no conocía Oriente. Es decir, cada uno era una isla. Lo bonito de esa primera etapa de Acción Democrática es que esas islitas se convirtieron en un archipiélago. Betancourt se colocó al extremo de la balanza política en América Latina, marcando una distancia con diversos sistemas políticos. ¿Cuál fue el balance? Betancourt puso distancia con cualquier dictadura, no solo con las dictaduras comunistas. Estuvo en la OEA, objetó el gobierno dictatorial de la República Dominicana. Esa lucha se planteó en muchos aspectos, de tal manera que Chapita, como llamaban al dictador de turno, intentó matar a Betancourt, siendo el presidente de la República. Era tan contundente lo que se planteaba que ni siquiera tuvieron la previsión de guardar las evidencias, porque a ellos no se les ocurrió que pudieran equivocarse. E igualmente hubo distancia con el gobierno de Perón, aunque no estaba desde la oposición. Es decir, que no fue una postura del momento, sino que era parte de la ideología de Acción Democrática. Lograr una América libre,
Este fue el caso también con Nicaragua. También se logró que en su periodo gubernamental Cuba saliera de la OEA. Cuba fue objetada por la OEA y eso fue lo que rompió el pacto de punto fijo por parte del partido RD. Sin embargo, una de las razones por las que mi papá es reconocido como el padre de la democracia es el haber hecho efectivo el pacto de punto fijo, que es un pacto de los tres principales partidos, excluyendo al Partido Comunista, para reconstruir a Venezuela a la salida de Pérez Jiménez, que se encargó de Caracas y sus alrededores, pero dejó abandonada a toda la provincia. La derrota del castrismo en Venezuela se debió a la unidad de distintos sectores del país, el papel relevante de las Fuerzas Armadas, pero también a las habilidades políticas de Betancur. ¿Cuál de esas destrezas sería oportuno destacar? La primera es el respeto al otro. Ese respeto al otro permitió que unos partidos con una ideología muy divergente, como era Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI, después de la amarga experiencia de la dictadura de Pérez Jiménez, reconocieran que debían deponer una serie de actitudes inflexibles para acoger un programa de gobierno común que satisficiera las necesidades de la gente. Creo que la autoridad de Betancur estaba en que lo que él importaba era la gente. No le importaban los grandes negocios, no le importaban la aprobación de Estados Unidos de su gestión, sino la calidad de vida de la gente. Y en términos de eso, de ese objetivo, se logró no solo una firma de un convenio, sino la ejecución. Así que la apertura de Betancur fue la que hizo posible la firma de ese convenio y la ejecución del mismo por muchos años, porque se hizo un programa mínimo de gobierno y ese programa se fue perfeccionando en la medida en que se obtuvieron más datos estadísticos, en que se conoció mejor la realidad. Contrario a lo que la gente cree, Pérez Jiménez no dejó grandes programas factibles que tuvieran que ver con la gente, y entonces se creó ese programa básico. Ese fue el vehículo que permitió la continuidad administrativa con las divergencias políticas. Betancur se distanció de Fidel Castro. ¿Cómo ve la actual relación que tiene Cuba con el país? Una relación de larga data. Comenzó con Chávez, a quien sedujo Fidel Castro, y de ahí en adelante hemos dependido de las orientaciones ideológicas que vienen de ese gobierno comunista. Su padre venció alzamientos militares de la derecha extrema, intentos de golpe, enfrentó a los comunistas que estaban en las Fuerzas Armadas Nacionales, a la guerrilla cubana. Ahora, ¿cuál fue su batalla más fuerte? La batalla contra aquellos de su partido que querían politizar el gobierno. La batalla más fuerte fue con sus propios compañeros, que no eran una mayoría en un principio, pero que terminaron con el MEP llevándose al partido junto con una de las joyas de la corona, que era Luis Beltrán Prieto. ¿Cómo definiría su padre el actual sistema político? Como lo definirían el resto de los mortales, esta es una narcodictadura. Con la limitación, como consecuencia de su represión, no se ha podido crear un frente único. Pero no podemos culpar de eso solo al régimen, sino a una manera de ser del venezolano que se ha afianzado con los años. Pensar cada uno en sí mismo, en tener el reconocimiento, en tener logros. Y hay que saber que con unidades aisladas no se logra la fuerza que se requiere. Así que creo que la experiencia hasta ahora nos indica que la unidad, no solamente de los partidos, sino de las instituciones, de las academias, de la iglesia, de las organizaciones gremiales, es indispensable. Rómulo Betancur enfrentó uno de los procesos más difíciles de la historia por tener que ejecutar la transición de la República hacia la democracia. ¿Qué tanto sacrificio generó esa conquista?
creo que el sacrificio estuvo en centrarse en todo momento en la organización de un partido político en escala nacional en la que estaban representadas las personas civiles más representativas de la localidad, no personas escogidas a dedo, y en la divulgación del ideario democrático a través de la prensa. La prensa fue muy importante. Tan pronto concluyó la dictadura de Gómez, se generaron muchas nuevas fuentes de información, tanto por la radio como en la prensa. Lo que significó esa etapa fueron trasnochos, pero porque tenía que presentar un artículo diario, y con ese artículo y con lo que le pagaban, vivíamos mi mamá y yo. Mi mamá era extranjera, la familia de mi papá era muy corta y quedó en Guatire, de tal manera que había como una urgencia natural para poder tener un ingreso mínimo. Se dice mucho sobre la personalidad valiente de su padre. ¿Qué características serían importantes destacar? Gracias a su niñez, que fue una niñez de un niño campesino, con un padre muy interesado en la educación, de tal manera que vino con unos compañeros vecinos a Caracas cuando sus hijos llegaron a tercer grado para contratar un maestro, el maestro Fermín, que creó la escuelita de cuarto a sexto grado. Cuando tuvo que ir al bachillerato, la familia entera se vino a Caracas para que él pudiera entrar al liceo. Todo esto indica que tenía una personalidad bien firme y una autoestima alta, y no le importaba no tener carro, no tener relojes de lujo ni de marca. Yo creo que trabajó mucho, muy intensamente. En una etapa durante el gobierno de López Contreras fue perseguido y perseguido por los mismos policías de Gómez, pero ese era el gaje del oficio. Él no lo comentaba, pero cada vez que uno iba por esas parroquias de Caracas, La Pastora, San José, algún vecino le decía: sí, no, yo metí a Rómulo en el tanque de agua. Y otro te contaba: mira, por este patio te brincó para la casa vecina y ahí lo escondieron. De tal manera que esa etapa es muy interesante para un programa de esos de televisión, porque ahí hay aventuras para llenar bastantes horas. Betancur impuso medidas de austeridad decretando la reducción de sueldos de los funcionarios públicos, incluyendo el cargo del presidente. Hoy la malversación desangró al país. ¿Qué medidas deben tomarse para recuperar la disciplina del gasto público? No hay otra fórmula que llevar a juicio a quien ha cometido esas irregularidades. Eso se hizo en el primer gobierno transitorio que presidió mi papá, pero los órganos que se crearon no correspondían a lo establecido por la Constitución. En esta ocasión hay abogados extraordinarios que ya saben cuáles son los caminos constitucionales para el ejercicio del derecho. Esto incluye, por supuesto, que independientemente de los juicios que se den en paralelo, tiene que haber pues una lista de personas que están excluidas de cualquier convenio con el gobierno, y en eso pues habrá que ser muy implacable. Probablemente se necesite una junta de gobierno transitoria que tenga todos estos poderes, porque ese es el primer y más grande flagelo que tenemos en este momento y que impide volver a la democracia. Su padre superó el canibalismo entre los partidos políticos. Entendió que el personalismo le hacía un gran daño al país. ¿Qué opinión tiene sobre la situación que enfrentan los líderes de la oposición para llegar a un acuerdo? Creo que lo más difícil de vencer es el egocentrismo, que cada uno quiere tener su propio partido y sus propios seguidores. Y mientras no se depongan esas posiciones individualistas, no vamos a lograr lo que queremos. ¿Y el error de Rómulo Betancur? Yo tengo una creencia que no sé si es compartida. Cuando se creó la Junta Revolucionaria de Gobierno, ellos firmaron un convenio en el cual acordaron que ninguno de los miembros de esa junta podía ser el candidato a la presidencia subsiguiente. Y él constató durante los 3 años en que fue presidente que la lucha de los militares por el poder para ellos solo era incesante, y además era diversa, porque dependía de la edad
seguridad del área de Fuerzas Armadas que representaban. Y entonces a mí me parece que él debió renunciar a la Junta de Gobierno y presentarse a las elecciones. Y así no hubiera llegado el maestro Gallego, que era un buen escritor, que era una magnífica persona, pero que no era un político, que era muy rígido, que le faltaba mano izquierda. Pero esa es una posición que tengo yo y que no la tengo patentada. Muchos han querido cambiar nuestra historia, tergiversar la esencia de nuestros líderes. ¿Cuál es su consejo para mantener viva la verdad? No hay otra fórmula sino la de estudiar la historia de Venezuela. Uno aprende realmente leyendo, discutiendo, y eso es una tarea larga, no es de un día para otro. Por eso la Fundación Rómulo Betancourt tiene 10 años trabajando con la UPEL en un diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela, en donde participan historiadores y politólogos, antropólogos, y realmente hemos tenido una demanda permanente. Pero curiosamente, los profesionales que menos participan son los periodistas. Y eso te indica que hay que revisar un programa de estudios, no solamente de educación media, sino en particular la de los comunicadores sociales, porque el efecto de su trabajo es muy contundente y no se le puede pedir, después de haberlos graduado, que empiecen otra vez el primer día de la creación. Tendrían ellos que sentir una necesidad de actualizarse y de ser un vehículo mucho más efectivo en sus mensajes. ¿Existe alguna salida? Claro que hay salida, porque tenemos gente comprometida con la democracia, gente joven, gente bien formada. Tenemos una población que se ha dado cuenta que todos sus derechos han sido restringidos y limitados, tanto económicos como sociales y personales. Tenemos además una memoria que tenemos que rescatar y reconocer, que pudimos ser el país más reconocido en América Latina y en el mundo entero como baluarte de la democracia. No estamos partiendo de la nada, del vacío, sino que tenemos esos recursos que son de todos y que nosotros no estamos aprovechando y debemos utilizarlos en este momento. Y más adelante, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Todos esos pleitos internos de ADE y COPEI no fueron hechura de los medios de comunicación, ni mucho menos de Por Estas Calles. Por Estas Calles fue la última gran campanada de alerta a la democracia para que cuidara ese bien tan complejo, tan difícil y tan vulnerable que es la libertad.